Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. En el día de la fecha hemos tenido la oportunidad de poner en funcionamiento el nuevo grupo electrógeno, que realmente era algo muy necesario. Los días de corte de luz nosotros contábamos con un grupo demasiado pequeño que abastecía una de las partes del hospital. Con esto aspirábamos a reemplazar en los días de corte a toda la energía eléctrica que consume el Hospital de Maipú. Este grupo es un grupo Volvo donado por la cooperadora del Hospital de Maipú con un enorme esfuerzo y gracias a Dios es un logro muy importante. No nuestro, el logro es de la cooperadora, ¿no? Porque realmente entregar este grupo con esta característica ha sido un enorme esfuerzo económico, pero bueno, gracias a Dios vino la gente de la cooperativa a ponerlo en marcha, a poner el tablero y ya está operativamente trabajando. Nos encontramos recorriendo el hospital para ver las obras edilicias de refacción, de limpieza de paredes del frente, pintura, la colocación de pilares para el estacionamiento de vehículos. De esta forma, tratando de optimizar no solamente la parte médica o la parte biológica del hospital, sino también mejorar de alguna manera las instalaciones, que obviamente son permanentes y diarias. Bueno, después en términos generales, tratando de seguir la continuidad del ordenamiento de las guardias, de las distintas especialidades y bueno, ya culminando la temporada, dado que el servicio de emergencias que está en la ruta se está concretando su finalización. El tema del recurso humano es bastante complejo, más en los meses de verano. ¿Por qué? Nosotros vemos que el recurso humano es difícil de atraer por distintas cuestiones, fundamentalmente son las económicas. Hoy sabemos que la costa acapara gran cantidad de médicos con aranceles que son para la costa y para el verano y que por lo tanto es muy difícil que cualquier propuesta que nosotros hagamos con sensatez sea atractiva. De todas maneras, siempre las guardias estuvieron cubiertas, nunca tuvimos ningún problema con ninguna guardia desde el punto de vista presencial. Esto es un trabajo diario, realmente la idea es que a partir de marzo podamos retomar la atracción de nuevos médicos, nuevos médicos para residir acá en la zona de Maipú y que definitivamente podamos acordar una permanencia y no solamente de médicos de guardia, que es el principal escalón, digamos, por donde la mayoría de los pacientes ingresan al hospital, la puerta de entrada del hospital. En general, las necesidades básicas hoy para la población están cubiertas, los médicos están todos los días, no hemos tenido ningún problema para cubrir guardias. No es fácil, y más en verano, insisto. Lo vamos a ver a partir de marzo si podemos desarrollar un poco más de ambición en cuanto a lo que es el ingreso de guardia. Pero estamos justamente elaborando distintas alternativas con Mario Salomón, el intendente y todo el equipo de la municipalidad. Soy Ana Córdoba, la presidenta de la Sociedad de Fomento del barrio Plaza Alvarado. Quería comentarles que el sábado 10 de marzo, en las instalaciones del Club Ferroviario, se va a llevar a cabo el sexto encuentro Mujeres en Acción. Es una propuesta destinada a todas las mujeres de la comunidad
para pasar un rato de entretenimientos con música, show, sorteos. Así que bueno, las esperamos a todas. La cena se hace a la canasta, pero también se puede adquirir en las instalaciones del club. El señor Marcelo Salvatierra ahí está colaborando también con nosotros y pone su cantina, así como el Club Ferroviario, que nos cede gratuitamente las instalaciones. Y también contamos con la colaboración del municipio, de los comercios, bueno, y de toda la comunidad en general. Así que bueno, esperamos a todas las mujeres el sábado 10. Mujeres en Acción es la propuesta para pasar una noche muy entretenida. Y bueno, es un aporte que hace nuestra entidad con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Los hombres solamente, mira, los pocos que hay son Marcelo Salvatierra, que está con la cantina, seguramente algún fotógrafo, el DJ, no sé, por ahí hay algún cantante, algún bailarín, pero bueno, más que eso no. Bueno, la propuesta surge porque, bueno, nosotros mayoritariamente en nuestra sociedad de fomento somos mujeres, siempre estamos muy, muy activas, siempre estamos en acción, como la mayoría de las mujeres de nuestra comunidad y del país, ¿por qué no? Y bueno, entonces surgió esta posibilidad de hacer una jornada más que nada de esparcimiento, de entretenimiento, de diversión, únicamente para mujeres. Ya sé, como te decía, esta es la sexta edición, así que bueno, las esperamos a todas. Entre todos, podemos prevenir la picadura del mosquito transmisor de Zika, dengue y chikungunya. Elimina los criaderos de mosquitos. Vestite con ropa de colores claros que cubra brazos y piernas. Aplicate repelente en las partes expuestas del cuerpo y renovalo con frecuencia. Coloca mosquiteros o telas metálicas en las aberturas de tu casa. Utiliza también espirales, tabletas u otros repelentes ambientales. Y para prevenir la transmisión de Zika, usa siempre preservativo. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Infórmate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
queremos informarles desde la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo que a partir del 5 de marzo, junto con el comienzo del ciclo lectivo, hasta el 23 de marzo van a estar abierta la inscripción a talleres. Hay una nómina importantísima de talleres, así que a inscribirse, a averiguar, a ver, a potenciar todo lo que es la educación formal con la educación no formal que oferta el municipio de Maipú. Se han acordado con el intendente un montón de talleres, la apuesta desde que Matías Rapalini está en intendencia se ha aumentado, año a año la oferta es más grande, hay más diversidad en la oferta de talleres culturales y tradicionales en el municipio de Maipú. Este año inaugurando con la llegada de los talleres el espacio nuevo que es el NIDO, el Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades, donde se brindará una gran cantidad de talleres, todo lo que sea danza, música, cocina, articulado con el INTA, lo que sea costura, tejido, telar, y también van a estar todos los talleres de digitalización con el gabinete de computación, así que bueno, la oferta va a ser amplísima en un nuevo espacio, con comodidades y con la tecnología necesaria al alcance de nuestra gente, porque los talleres pueden ir desde los 5 años hasta la edad que deseen ir, están divididos en esta división por niveles. Tenemos arriba de 100 talleres con arriba de 200 horas de clases en los talleres que tenemos en Maipú, Las Armas y Santo Domingo, en todo lo que es la Escuela de Arte va a quedar todo lo que es la producción artística en pintura, dibujo, cerámica, escultura, mosaiquismo, soguería, platería. Y en el otro nido, lo que ya en el nido lo que indiqué, en el Leopoldo Marechal va a quedar todo lo que es teatro integrado y teatro, y también algo de coro. Así que en el museo va a quedar el taller de fotografía, va a estar en todos estos espacios que dependen de la Secretaría de Cultura, se van a estar desarrollando con las comodidades necesarias los talleres. Aquí en el edificio de Cultura estamos desarrollando a nuevo los baños, que era algo que una deuda pendiente de hace mucho tiempo, y bueno, van a tener también los baños nuevos en su espacio renovado. Así que bueno, con todo esperando para tener un año brillante como lo fue el del año pasado, pedir por favor seriedad en el que se anota en el taller, si se anota, ir al taller, porque si no le está quitando un cupo o un lugar a otro que por ahí lo desea y queda anotado en lista de espera, también esta responsabilidad que tiene que ser compartida, porque uno pone la logística, apoya con todo, pero también está la responsabilidad del ciudadano en valorar este taller, toda una formación gratuita, que es nada más y nada menos que el recurso del mismo ciudadano puesto al servicio del ciudadano, y también utilizarlo y aprovecharlo para un desarrollo productivo, que hay muchos que la mayoría de los talleres posibilitan este desarrollo productivo para la localidad, y también, bueno, concurrir, tratar de no faltar, tratar de estar siempre presentes y ser parte de los talleres municipales. Este es por ahí el compromiso que se pide a los vecinos. Puede no gustarle, puede optar durante el año por cambiar y mutar a otro taller también, si así lo desea, pero bueno, esperarlo, porque la verdad que la cantidad de profesores, la calidad de profesores, son todos profesores recibidos o instructores de muy buen nivel, así que tenemos mucho recurso humano ya de nuestra comunidad, entonces se está utilizando también nuestra mano de obra local para el desarrollo de talleres. Todas estas políticas están al servicio de nuestra comunidad. Así que a partir, reitero, del 5 de marzo pueden ya ir a averiguar al Nido, a este lugar que está en la calle Alsina, entre Inmigrantes y José Hernández. Así que bueno, pueden ir ahí a ese espacio, averiguar que se van a canalizar todas las inscripciones desde allí. Así que los esperamos a disfrutar durante este ciclo lectivo 2018 de los talleres municipales. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.